Lucas, oído, Paravicini, de San Pablo al Hombre Gris, 3 de 4. La importancia del Evangelio de Lucas es sin duda muy grande. Primero, porque si bien es una persona erudita, es el Evangelio que está escrito con el corazón más que con la razón. Segundo, porque es el único que habla rigurosamente y con el corazón de la infancia de Jesús. Tercero, porque es el que más parábolas tiene. Todo esto es lo que Parravicini nos entrega, pero de otra manera la de Lucas. Lucas nos habla de un niño que va creciendo en estatura como en sabiduría, y Parravicini también nos habla de ese niño que enseñará, que será misionero, que tendrá esa misión para darnos a todos, para darnos la nueva conciencia. Y es ahí que nos hace entender de qué forma Argentina tendrá el canto de esta nueva historia, el canto de las buenas nuevas, el canto que será del Hombre Gris. Soy Rubén de Energía, muchas gracias. Pero ¿se esclarecerá todo? Veremos cómo se esclarece todo. Veremos la humildad de Parravicini en sus psicografías finales. Sí, la humildad, porque él nos dio pautas, nos dio indicio de lo que va a suceder. Y sin nombrar el Evangelio de Lucas, nos dice que prestemos atención. Veamos que con el efecto espejo, el código Parravicini en clave nos va a indicar algo que nos va a sorprender. Comprensión de las Sagradas Escrituras se impondrá al final de los tiempos, será norte y salvación, será luz y ubicación de iglesias. Parravicini nos dibuja en esta psicografía una de las señales inequívocas de los últimos tiempos. La comprensión de las Sagradas Escrituras. Veremos cómo al someter esta psicografía al efecto doble espejo, podemos ver la imagen de un animal, de un toro. Del dibujo de las Sagradas Escrituras sale el toro. El toro es Lucas. Lucas. Su evangelio es el que relata acerca de la vida del niño de Jesús. Su símbolo evangélico es el toro, pues en sus escritos comienza narrando el sacrificio de un ternero por Zacarías. El hombre del evangelio, búscalo. Sagradas Escrituras. San Lucas Parravicini. Hombre del Evangelio, en su descubierta fe dirá: vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios, vengo porque traigo a Jesús. Bueno, y entonces continuamos en Lucas, versículos 39 al 40. Cumplidas todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. El niño nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será además joven y hombre en madurez. El versículo 40 nos dice un resumen de esa vida de Jesús. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Es decir, fijémonos que aquí, en estos versículos que van a seguir, porque nos dice esto San Lucas, porque a continuación nos va a hablar del paréntesis cuando el niño se pierde en el templo.
que se manifiesta la sabiduría, ¿no?, de este niño. Pero fijemos que aquí ya se nos insinúa de alguna manera bastante clara ese misterio de la persona de Jesús. Recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre tiene un cuerpo humano, ha nacido bebé, como todos nacimos, ha necesitado los cuidados de la Virgen y de San José y ha ido creciendo. Y por lo tanto ha ido adquiriendo experiencia. El niño nuevo enseñará al adulto y el adulto escuchará, porque llegado será el fuego y la hora de la procreación superior y el instante OM. Luz, Lucas. Tolerancia dirá el niño nuevo al mundo. Entendimiento y amor agregará, y el mundo caduco, escuchante, obedecerá. Vemos el sol nuevamente, que es la iluminación, es Lucas, con la paloma. A medida que van pasando los años, entonces crecía y se fortalecía, como todo niño. Pero no olvidemos que la persona de Jesús, ¿saben quién es la persona de Jesús? Dios. Dios. Es decir, Jesús no tiene una persona humana. Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, pero una sola persona, que es la divina. Por lo tanto, diríamos, tiene un solo yo. Y Jesús habla de yo, de sí mismo, a veces como hombre, a veces como Dios. Entonces, esa inteligencia humana de Jesús, que tiene una inteligencia humana y una inteligencia divina. En cuanto a inteligencia divina, es infinita. En cuanto a inteligencia humana, no es infinita. Pero sin embargo, esa inteligencia humana recibe una luz especial, extraordinaria de la persona divina. No sé si me explico, estamos en el misterio de la unión hipostática. Entonces, recibe esa luz especial, esa inteligencia humana que le hace saber cosas que sin esa luz no sabría. De esta forma, Jesucristo tiene una plenitud de sabiduría. Podemos, si quieren, buscar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fijémonos, ha visto su plenitud, lleno de gracia y de verdad, como hombre. El Verbo se hizo hombre y lo hemos contemplado. Luego, en esa inteligencia humana de Jesús, tiene una sabiduría superior a la de cualquier otro ser humano. Fijémonos que es lo que se llama la ciencia infusa, pero esa ciencia infusa no solo la tuvo Jesús. ¿Cómo pudo, por ejemplo, Isaías saber: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán por nombre Emmanuel? Por último, quiero dejarles una reflexión. Decían que nada bueno podía salir de Nazaret, y miren, miremos quién salió, ¿no? Nuestro Señor. ¿Nunca escucharon decir que puede salir de Argentina? Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.